La entrevista. Si necesitas venir a Florida en los Estados Unidos y requieres de un auto rentado, Miami Life Cars. MLC, venga, Simon a pantalla. Recuerden que desde que accedan al panel de reservas van a entrar en contacto con el equipo humano de Miami Life Cars y ese equipo humano maravilloso les va a ayudar a programar su visita, dependiendo del tipo de viaje que tengan que hacer a Florida. Si es por motivos familiares, viene la gran familia, la mejor camioneta para ustedes, el mejor carro ejecutivo, si es de negocios. En fin, nunca, nunca les va a dejar mal representado y mucho menos botado en una autopista, en una calle. En Florida, jamás. La mayor de las garantías. Y eso sí, desde que entran al panel de reserva, ustedes siempre entrarán en contacto también con la mejor tarifa, las mejores promociones y los mejores accesorios. El número telefónico para que ubiquen a Miami Life Car es más uno, llamadas desde el exterior, 786-804-1961. Recuerden que estamos al acceso de ustedes también en las instalaciones, las oficinas del Aeropuerto Internacional de Miami, también el aeropuerto de Fort Lauderdale y las oficinas en el Doral. Y no dejen de consultar la cuenta de Instagram, Miami Life Cars, porque allí todos los días se publica noticia, novedad, promoción nueva, todo para mejorar tu servicio. Disfruta de Florida a todo lo alto con Miami Life Cars. Sí, señores. Llegó el momento de repasar cómo va la historieta esta tan patriotera que ya va a haber hasta un festival de música, ¿no? Esequibo Fest. ¿Eh? Por allá estaban haciendo viral también un reggaetón. La verdad es que era una mezcla de alguien de nombre Suso, ¿no? Del Esequibo es nuestro, como si es que alguien se le olvidó que el Esequibo es nuestro. Se le olvidó a Hugo Chávez en el año 2004. Se le olvidó al canciller Maduro en esa época y tiempo después, cuando le seguía las órdenes junto a Hugo Chávez, a Fidel Castro y al régimen cubano, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Eso sí se les olvidó, pero ahora lo recuerdan por la emisión de licencias a la ExxonMobil y a otras petroleras que no quieren mencionar, porque por ahí de pronto pisan intereses. Un callo a los chinos, por ejemplo, a los chinos, no quieren mencionarlo, ¿ah? Bueno, como si se hubiera olvidado la gente de eso. En la preparada de la huida o en la preparación del escape, tenemos que nombrar lo que piensan hacer en la Corte Internacional de Justicia, porque la pregunta número 3 es, miren ustedes cómo va la jugada. ¿Desconoce usted a la Corte Internacional de Justicia como escenario para dirimir el caso de...? Eso está clarísimo, eso no se pregunta, es así. Ahora, hay un evento incluso en la cancha de bolas criollas de la esquina y ahí hay que ir a representar el interés de Venezuela. Como el Estado venezolano asistió a la Corte Internacional de Justicia cuando tocó incluso a protestar el hecho de que no es ahí donde se dirime el asunto, sino a través del buen oficiante de Naciones Unidas y en diálogo directo, que se ha roto porque han abusado los gobernantes de Guyana a propósito de las licencias que desde el año 2004 dio Hugo Chávez y el entonces segundo a bordo, ¿ah?, para estos temas, Nicolás Maduro Moros. Vengan conmigo a revisar lo que está diciendo Diosdado Cabello en las calles. Esto es en el estado de Carabobo. A ver, déjame leer la descripción del vicepresidente Diosdado Cabello. Dice que la ExxonMobil estaría pagando a los abogados de Guyana. Ellos creen que vayamos a la Corte Penal Internacional para después decir que por culpa de ustedes, los oficialistas, despojaron a Venezuela. Déjenme escuchar, porque hay una cita para el mes de abril en la Corte Internacional de Justicia a la cual debe asistir el Estado que ya se ha hecho parte del juicio, sino que hacía Delcy Rodríguez por allá. No van a ir a esto. Adelante. ¿A qué? Si ellos no tienen competencia. Nosotros no hemos invocado la Corte Internacional de Justicia. Nosotros no nos hemos puesto de acuerdo en ese tema. ¿Por qué ellos están interesados? La derecha. Ah, sencillo. Sencillo. Los viudos de la ExxonMobil, ¿saben quién paga a los abogados de Guyana? La ExxonMobil. ¿Saben quiénes son los jueces de esa Corte Internacional de Justicia? Algunos exfuncionarios de la ExxonMobil. Ellos quieren que nosotros vayamos allá, que Venezuela intenten
despojarla para después decir, por culpa de ustedes, despojaron a Venezuela. Ah, venga, 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 no, venga. Venga conmigo, venga conmigo. Porque la verdad es que él mismo estaba diciendo, oigan, que la oposición venezolana, que no está de acuerdo con el referendo consultivo porque lo considera innecesario, por aquella tesis de que la soberanía se ejerce, no se consulta. La consulta, en dado caso, es la que da origen a la representación, a los funcionarios en cargos del Estado, que tienen la obligación constitucional, sin consulta de por medio, de defender la soberanía nacional y la integridad territorial de Venezuela, ¿no? Cosa que no hicieron estos señores. Cosa que no hicieron estos señores. Pero este señor estaba diciendo hace apenas unas horas que los de la oposición, los que están diciendo esto de que se ejerce, no se consulta, están en una agenda guerrerista. Vayan, invadan, toman eso. Ahora, acto seguido de Delcy Rodríguez decir en la Corte Internacional de Justicia que no van a desoír el mandato del 3 de diciembre, y ya les voy a recordar por lo menos unas dos o tres preguntas allí. También Jorge Rodríguez, hoy, vamos a ver el próximo material, en Nueva Esparta dice cosa parecida. A ver, vamos al otro material, leo la descripción. Jorge Rodríguez expresó que después del 3 de diciembre Venezuela tendrá las herramientas y los instrumentos para rescatar la Guayana Esequiba. Ah, bueno, pero entonces, ¿quién está en la guerra? ¿Quién está en la paz? ¿Cómo es la cosa? Pónganse de acuerdo, escuchen a Jorge Rodríguez. Después del 3 de diciembre tendremos las herramientas, tendremos el instrumento para rescatar nuestra Guayana Esequiba, pero principalmente tendremos la voz de ustedes. Habrá hablado el pueblo de Venezuela, el pueblo de Venezuela dirá: esa tierra es mía, no te metas con lo mío, la Guayana Esequiba es de Venezuela. Fíjense ustedes cómo tratan de lavar su cara distribuyendo responsabilidades, oigan, en el pueblo de Venezuela, que asistió a ese referendo porque es patriótico, ¿no? El pueblo de Venezuela. ¿Ah? O sea, como que el pueblo de Venezuela no tiene la convicción y la decisión ya hoy de que el Esequibo es nuestro, que esa tierra es mía y nadie nos la quita. De fondo, está la posibilidad de que una vez transitado el 3D, el referendo consultivo, y allí les voy a citar la pregunta 3, el desconocimiento de la Corte Internacional de Justicia. El que abandone en el juicio va a ser ahora responsabilidad del pueblo, no de ellos, los que lo tenían abandonado, los que abandonaron el patrullaje, los que comenzaron con la permisividad a los gobernantes de Guyana. No, ahora el culpable es el pueblo. Qué maravilla la idea de ellos, ¿no? Qué maravilla la idea de ellos. Y luego, también va a haber una situación en la pregunta 5. La pregunta 5 tiene que ver con considerar a la Guayana Esequiba como el otro estado, llamado así, el estado Guayana Esequiba. Y bueno, cedular a la gente ahí y tomar. Eso supone que a partir del 3 de diciembre, el pueblo será el que demandó una situación de conmoción nacional, de orden para tomar el territorio en reclamación. Ven la jugada. Diosdado Cabello quiere involucrar en una suerte de guabineo a la oposición venezolana. Pero vamos a ver bien en el fondo a quién se refiere. A ver, aquí tenemos otra vez el decir de Diosdado Cabello por Polianalítica. Los dos contenidos anteriores se los agradecemos a Impacto Venezuela. Diosdado Cabello señaló que la oposición no dice abiertamente si está en contra del referendo consultivo en defensa del Esequibo, sino que dejan dudas por donde pasan. A ver, ¿lo escuchamos un ratito? A ver. Si ellos están en contra, no lo dicen abiertamente, sino que comienzan a dar la vuelta, a dejarse o a dejar dudas por donde pasan. No, no hay duda. No hay duda, el Esequibo es de Venezuela, la Guayana Esequiba es de Venezuela. Eso no hay ninguna duda. Stop. ¿Ustedes han oído algún dirigente de oposición o algún venezolano que se llame realmente venezolano expresar duda o vacilación sobre el hecho de que el Esequibo es de los venezolanos? No, ¿verdad? Entonces, miente descaradamente. Pero dejémoslo hasta ahí, a él, ¿no? Ya que acusa de guabineo, ciertamente por estos días
la voz más preponderante de la oposición venezolana es la de María Corina Machado. No en vano, con 2,5 millones de votos expresados en las primarias y más del 92% de ellos, es la candidata para disputarle el poder a Nicolás Maduro. ¿Qué fue lo que dijo María Corina Machado sobre el referendo? Yo creo que no se anduvo con dudas. Yo creo que ahí no hubo avineo. Le respondió a la periodista Patricia Gianeón que es que lo que es absolutamente pervertido es que se realice para los fines de nuestra protesta por el exequivo, de nuestra recuperación de plenos derechos sobre el exequivo, un referendo que en vez de unir, dice, y a las pruebas nos podemos remitir en la agenda en que anda el régimen dictatorial, en vez de unir, divide. Vamos a ver, es de polianalítica, ahí la tenemos, María Corina. Con el referendo el gobierno trata de pasar su responsabilidad de haber puesto el exequivo en riesgo al venezolano, lo que les estaba diciendo. Ellos se lavan la cara, a de lavado saben bastante ellos, ¿no? A ver, escuchemos este extracto, un minuto de la respuesta de María Corina a Patricia Gianeón. Pretende, como tú bien dices, cambiar el foco, desdibujar la atención de la primaria, pero además pretender trasladar su responsabilidad de haber puesto el exequivo en riesgo a la población venezolana. A lo cual yo respondo una cosa, pero de una manera firme. La soberanía se ejerce, no se consulta, se ejerce. Queda muy claro cuál es la responsabilidad y con este planteamiento del referendo lo que están haciendo es dividiendo al país. Esto es un grave error y lo que corresponde desde una posición de Estado es recordar a los venezolanos que todos debemos estar unidos alrededor de la defensa del exequivo, que es nuestro, y que por lo tanto lo que corresponde es presentar una argumentación impecable, sustentada por los mejores expertos que tenemos en Venezuela para garantizar que se respeten nuestros derechos. Le preguntaba, entonces, ¿hay que ir o no hay que ir al referendo? Patricia Gianeón, respondía María Corina, es que no hace falta un referendo. Lo que sí hace falta es que una vez que, como en efecto ocurrió, se ha hecho parte del proceso en la Corte Internacional de Justicia, y en medio del hacerse parte del proceso en la Corte Internacional de Justicia se involucra el protesto, porque no es ese el escenario para dirimir última y finalmente la diferencia con el gobierno de Guyana, presentar en la audiencia fijada para el mes de abril del próximo año todos los descargos historiográficos, geográficos, diplomáticos, de peso, incontrovertibles que tiene Venezuela. Pero ¿saben qué? Defender el exequivo no es el plan del régimen de Nicolás Maduro. No es el plan. El plan es meter a Venezuela por emergencia política y descalabro electoral del candidato del régimen Nicolás Maduro en una situación prebélica y de conmoción nacional. Esa es la verdad. Duélale a quien le duela. Y como es así, también lo que les voy a presentar es de espanto y brinco. La encuesta. Oigan, la encuesta. Prepárame una música así de encuestas para darle bombos y platillos a esto que han hecho hoy. Miren, son capaces de sacrificarse incluso, postergando elecciones. Muy probable en la agenda, ¿no? Porque tienen todo a su favor. Dame la publicación, por favor, de Polianalit. La fuente es International Consulting Service. ICS, noviembre, dice. Párenle ustedes a esto. ¿Tú puedes chequear qué es International Consulting? ¿No? ¿Qué? ¿Qué dice? No aparece por ningún lado. Vamos a chequearlo en Real TV. No aparece en Google, nada. No aparece. Ok, pero entonces, vamos a hacer la revisión de los datos que publican. Pero yo sé que International Consulting Service es una firma, lo sé, porque yo vi documentos de International Consulting Service desde los tiempos de Hugo Chávez, déjame decir. ¿No? La desempolvaron. No, bueno, no sé. Ahí meten muchísimo dinero ellos. Autodefinición política de los venezolanos. ¿Cómo les parece a ustedes que ahorita el 41% de los venezolanos se autodefina chavista?
Nini 30%, y que solo 18 de cada 100 venezolanos se denomine opositor. Independiente 11%. ¿Creen o no creen? Ah, ya sé que respondieron. Dale a la otra. Aquí está, intención de voto para las presidenciales del 2024. La encuesta de International Consulting Services. Candidato del chavismo, 62.7%. No te llevo nada. Candidato de la MUD, es decir, María Corina Machado, que no es de la MUD, candidata unitaria de la real oposición, 21.8%. Independiente, 15.5%. ¿Qué hacen? ¿Creen o no creen ustedes a esta International Consulting Services de noviembre? Dale la otra. Y aquí está, intención de participar en referéndum sobre el Esequibo. Sí, 59.9%, es decir, 60%. No, 21.02%, no sabe, 19.08%. Googlea. Vamos con el VAR, por favor. Elvis, vamos con el VAR. El VAR. A ver. ¿Cómo estás, Besares? Saluda. Hola, ahí está Stephanie. Van a googlear en el VAR, por favor. Nos haces la señal de costumbre. La tiene. Vamos a ver. Hazlo en Real TV, tiempo real. International Consulting Services. ¿Qué se dice de él? Estamos buscando internet, porque además no es que international, como en inglés lo hacen en español, International Consulting Service. Y lo que sale son las International, en inglés, Consulting Service. No aparece el International. Pero ¿por qué no nos está mostrando en pantalla completa lo que está viendo? Fíjate tú. Okay. Ellos lo hacen en español, International, lo voy a subrayar, International en español. Y lo que nos aparece es International. Ajá. En inglés, Consulting Service. Ajá. Esta es una empresa que está ubicada aquí en Estados Unidos, pero no aparece International Consulting Service, de lo que hemos buscado, ¿no? Ajá, pero la que está registrada en Estados Unidos, en Virginia, veo, Richmond, Virginia. Sí. Ajá. Pero es distinto porque es international. Está bien. Se les fue ese gazapo como si fuese cosa nueva. Esto siempre mete en la pata, ¿no viste? Con el número de participantes en el simulacro. El uno dijo que se triplicó, el otro que se cuadruplicó, el otro que son 3,5 millones. Dios santo, bendito. Da hasta pena con esos señores. Provoca casi ayudarlos a organizar su información. Pon International Consulting Services y pon Encuesta Venezuela. A ver vamos si hay algo. Aquí en Real TV, vamos a hacerlo. Real TV, Encuesta, dale. Encuesta Venezuela. A ver qué sale. O sea, que no soy como muy con el teclado. Ajá. A ver. Ofrece el resultado de la última encuesta. Está en el 2020. Ah, 2020. Durante el programa real a tiempo que se transmite a Unión. Pero ahí abajo revela que casi un 60% de la población venezolana, ¿sabe de cuándo? Eso es hace 9 minutos, en Universal. Dale. Vamos a ver. Universal. El Universal. Ay, chico. No se diga más. Pero fíjate que aquí ellos sí colocan International Consulting Service. Sí. Pero óyeme. Dime. Quédate tranquilo, que si lo publica el Universal, ese nuevo Universal en manos de quien está. Es como si lo publicara BTV. Perdón, si lo publica Últimas Noticias y si lo publica Globovisión, lo ha publicado el Triángulo de las Bermudas. Ya saben, ahí se pierde toda credibilidad. Vamos a la Revisamos pausa. Revisamos los números otra vez, a decirte algo. Revísalos, a ver. Revísalo ese último, ¿no? Vamos a la primera, que me parece interesantísimo esto. Autodefinición política de los venezolanos. Encuesta. Chavista 41%, Nini 30%, opositor 18%. Bonito, sí. No. Producidos en el VAR, mira, tienen efectos especiales. Qué bien, nos va a tocar a nosotros, Elvis. Aplaudilos a ellos, muy bien. Dale la otra. La de la candidatura merece más que le metas la de Amanda Miguel, vamos. Vamos, intención de voto para las presidenciales, candidato del chavismo 62%. Muy bien. ¿Saben qué es otra cosa que le puede cantar Venezuela al dictador Nicolás Maduro? Él me mintió. Él me dijo que me amaba y nunca me amó.
¿Cómo ¿Ah? Es eso? Esto mismo. ¿Qué quiere que te la cante también? Esa es la canción de Amanda Miguel. Esta, vale, aquí está. A ver. Yo me la sé, lo que pasa es que voy a quedar... Él me mintió, bueno, ahí está, pero no, por derecho de por copyright no podemos colocarlo. Claro, no puedes. Vamos a la pausa, amigas y amigos. ¿Cómo les parece? Increíble, ¿verdad? Ya venimos con más. No se muevan. La entrevista.